El día de hoy estamos entrevistando al doctor Julián Gascón Mercado, que es un personaje que ha impulsado prácticamente toda su vida las letras nayaritas. El doctor Julián Gascón Mercado nace en Trapichillo en el año de 1925. Es el fundador en la Universidad Autónoma de Nayarit. También fue maestro en la Facultad de Medicina. Es el fundador del Premio Trapichillo de Poesía. Hoy cumplimos 41 años ininterrumpidos de premiar a un poeta nayarita. A estas alturas hemos encontrado gente que tiene la emoción por la poesía, tiene la cultura para hacerlo. Simplemente la joven que es una chica que estudia comunicaciones en la Universidad de Nayarit y es una chica que tiene una expresión poética interesante. ¿Por qué cree usted que son importantes el impulso a las letras o a la literatura en Nayarit? Nayarit es rico en expresiones poéticas y literarias porque forman parte de la cultura universal. Cuando fundamos la Universidad Autónoma de Nayarit, hace 50 años, 7 años después que dejé el poder, creí que era necesario hacer un nuevo impulso por la educación, especialmente de la literatura, para lo cual pedimos dos lotes al ejido del Trapichillo. Comenzamos a edificar. Actualmente tenemos una biblioteca, tenemos un templo republicano, también tenemos un albergue donde invitamos diferentes personajes de la cultura y de la poesía en especial, donde todos los muchachos pueden buscar la forma de superarse. Esa es la labor que estamos haciendo. Comentar que el Premio Trapichillo es una manera de celebrar la palabra, de celebrar la literatura y la poesía, pero de una manera de hilvanar también la sociedad, porque todo el pueblo sale, va y celebra la poesía ganadora del año, se toca la campana, hay un banquete también que se comparte, y al final es una serie de vinculación de sociedad, de la literatura, del ejido y del trabajo que también sigue haciendo usted y la universidad. ¿Qué es lo que falta en estos días para seguir impulsando a los poetas o a la literatura nayarita? La poesía hace falta todavía impulsarla para que la gente la sienta más, que forma parte de su estructura espiritual. Es el espíritu el que se expresa, digamos, a través de la palabra. Ampliar los conocimientos literarios al mayor número de nayaritas para que sientan como propia la literatura y la poesía. Usted viene haciendo una trayectoria impresionante en la cuestión política y en la cuestión literaria, y en esas dos ramas la mujer ha ido incidiendo y metiéndose un poquito más, y me parece interesante saber qué piensa, ¿no? Cuando la cultura llega a un número mayor de mujeres, se mejora no solamente la familia, se mejora la sociedad. Una entrevista con sentido común. Muchas gracias.